Eso es de caco. ¿Es de caco eso? Ah, no, sí. No, 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 pupa. ¿Por qué es pupa, mami? Ay. Mira, esto es de mamá. ¿Quieres probar? No, claro. Todo lo que es verde, ¿no? El pavo seguro que te gusta. Lala. Pavito. Quiero. ¿Está rico? Choca, punito. ¡Pac! Como los chulos. Choca. Chicaco. Chicaco. A ver cómo choca caco solo. ¡Pam! Punito. ¡Pam! Viene un corte de cuerpo. ¡Sale la papa! ¡Sale la papa! Bichita papá, ay, los cereales. Bichita mamá, bichita mamá. Qué rico. Esa risa. De cabrón, diente. ¿Esta es nueva? Hay que limpiar los dientes, ¿eh? Están sí. Negrísimos. Bueno, bueno, ya hemos empezado. Con tus babas. Marco. Mamá. Papá. Adiós. Adiós, Marco. Adiós. ¿Un visto a papá que se va a trabajar? Sí, sí. Oh, ay, ay, oh, esa barba, papá. Esa nariz. Ay, 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 ay. ¿Qué ha hecho, papá? Adiós. ¿Abrimos? A ver. ¡Qué de cositas! ¡Ay, madre! Esto lo vas a querer tú ahora. Mira, estos son vasitos para el cumple de Marco. No, estos son cuenquitos para poner chuches. ¡Ah! Mira, esto para ti. ¡Oh! Mira, una almohadilla. Marco, vamos a hacer un video. Estos son para poner en la cabeza. Mira, de Spider-Man. Marco, mira, así. Mami. Han estado los vasos, ¿no? Entonces son 3, 6. Bueno, mira, mira. ¡Ale! A ver, Marco. ¡Wow! ¡Tan chulos! ¡Qué bonito, mami! Espera, espera, no lo rompas. No lo rompas. ¿Qué falta para tu cumple, hijo? A ver, ponemos aquí. ¿Qué más? ¡Cucharitas con Spider-Man! ¿Cucharas? ¿Tú quieres una? ¿Quieres una cucharita de esta? Toma. ¡Qué bonita, mami! Luego hemos comprado, mira, cositas así de Spider-Man que se ponen en las chuches.
Mira, las tortitas, las tortillas, no sé, en cositas decorativas. Luego esto para sonar. Oye, ¿tú quieres una? Ven, que te voy a dar una. Mira, mira, mira. ¿Va a dar mamá una? Tienes que soplar fuerte, fuerte, fuerte. Mira, que vienen seis. ¡Hola, qué chulo! A ver, sopla. Fuerte, fuerte. Así. Fuerte, fuerte. Más viene por aquí. Mira, vienen como bolsitas para poner popcorn. Qué chulas las cajitas estas, me encantan. Vamos, vale, he comprado todo de Spider-Man, ¿vale? La temática va a ser Spider-Man, porque es lo que he encontrado así. Que sea diferente del año pasado, que fue Mickey Mouse. Esto es mantel. Esto habrá que abrirlo a ver qué tal está. Es un mantel de mesa. Y luego... Ah, y estas son cajitas que hay que armar para poner chuches. Pienso que voy a... Chuches, dice. Son cajitas y mamá va a poner ahí chuches y los niños que van a venir a tu cumple se van a llevar una cajita de chuches a casa. Chuches. Estoy aquí con los papeles de la guardería de Marco. Ya le estoy inscribiendo en la guardería, no me lo puedo creer. Hoy voy a mandar los documentos. Y oficialmente ya Marco irá a la guardería en septiembre. ¡Oh! Os lo juro que me dan ganas de llorar. Sí, parece que ayer di a luz y ya se me va a ir al cole. O sea, que suena raro, ¿no? Al cole. O sea, aún es súper chiquitito, pero no sé. Ay, madre. Bueno, voy a ponerle un poco de dibujos a Marco mientras, porque... Bueno, me veis fresquita. Me voy a poner a hacer ya los ejercicios que hago todas las mañanas para así poder meterme en la ducha. Y claro, para que Marco me deje tranquila hacer los ejercicios. Que no se calla. A ver, anojos, anojos. ¿Ese quieres tú? Vale. Y A, B, C, D, claro. La canción de las letras. Toma. ¿Te acordáis que os dije en el otro vídeo cómo lo hago? Poniéndome el móvil, me lo pongo aquí con ejercicios y me pongo aquí delante y veo perfecto los ejercicios que hace la chica, porque estoy viendo unos vídeos en YouTube que me encantan. Bueno, os voy a decir cómo se llaman y todo, ¿eh? Porque me gusta mucho la chica. Bueno, seguro que os suena muchísimo. Ya ni directamente ni la busco. O sea, cuando me apetece hacer algo, mira, a ver si la tengo por aquí puesto. Mira, brazos y piernas. ¿Qué es lo que pongo? Lo que me interesa. Y sale, y la primera sale ella. Y es Gym Virtual. Sí, el canal es así, se llama Gym Virtual. La chica me encanta. O sea, me encanta cómo explica, me encanta cómo hace los ejercicios, me encanta todo. Ya estoy duchada, chicos, y mirad con quién voy por aquí. Porque tiene hambre, dice. Estaba escuchando desde el baño que decía, adiós dibujos, adiós Dora, adiós, adiós. ¿A que sí? Están ahí, pero ¿vamos a comer? ¿Ahora ya no quieres? ¿No quieres comer arroz? ¿No le has dicho adiós a los rojos? ¿Eh? No le has dicho nada a los pichuchis hoy. Dile hola, pichuchis. Ah. Venga, diles hola. Hola, pichuchis, estoy muy mocosillo. A ver, mándale un besito. Mándale un besito a los pichuchis.
¡Mua! Mi niña bonita. Qué bueno que está. Vamos a poner un papelito. ¿Está bueno? No saben decir si está buena o no. Antes decía Kika. Ahora ya no dice nada. ¿Está bueno? Mírame. Pichuchis, por favor, decidme. ¿Qué no morís de amor con esta fotito? O sea, Dios, me derrito. ¡Ah! ¡Qué cosita, por favor! No sé si enfoca. Es que es más mono. Mira qué pequeñito que era mi niño. ¡Qué orejitas que tenía el calvo! ¡Madre mía! Mirad ahora esta cosita preciosa. ¡Ah! Mi niño, bonito, guapo. ¡Uy, uy! ¿Te lo cierra, mamá? Es que está nueva la botella y se cierra. Así, ya está. A comer. Con la cuchara. Vamos. Muy bien. Pichuchis, ya se ha ido Marco a dormir. Son las 12:30. Oye, voy a cogerme. Es que me he quedado muy fresca después de la ducha. Pero claro, haciendo cosas. Y ahora que me he quedado parada, tengo un poco de frío. Y no quiero ir para allá otra vez para no despertar al niño, pero ya se ha ido a dormir. Me voy a poner la bata. Así. Bueno. Y mirad, esta es mi comida de hoy. Hoy me da muchísima pereza hacerme de comer. Arroz ya no hay, lo comió Marco. Y es viernes, no me apetece cocinar, ya que no tengo ni que cocinar para mañana para darle a Leo tupper, ni... Ay, hoy quiero estar un poquito más de relax. Así que hoy me voy a comer 2 sándwiches. Que no como poco, ¿eh? Que mucha gente dice que como poco. Como mucho y como mal, o sea... Mal significando guarrerías, pero que es que como lo que yo quiero, ¿vale? No pienso en ningún momento que no puedo comer no sé qué. Y esto es sándwich de salami extra de Mercadona con queso y mucha mostaza, porque me encanta la mostaza. Luego me voy a comer un poquito de uva, no me voy a comer toda esta uva, obviamente, pero me voy a comer un poquito de uva. Y nada, me voy a poner aquí con el móvil, taca, 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 que es lo que más me gusta. Y nada, luego que se despierte el niño, pues me tendré que pasar por el colegio a dejar los papeles. ¿Qué es? Es la uva. Uvas, mamá. ¿Tú quieres uno? Pero hay que comérselo, ¿eh? No vale tirarlo. A ver, mamá, ¿uno? Mira, mira, mira. Está buenísimo. Qué rico. Me voy a comer otro. Al final me los voy a comer enteros, ¿eh? Ay, no me gustan estos que son blanditos. Es una raza muy rara de uvas, ¿eh? No se siente la piel, es como que está integrada con la uva, ¿veis? A ver si enfoca. No se pela. O sea, es raro. No se enfoca. ¿Por qué no se enfoca? Aquí. Jolín. Es raro, ¿veis? Como que no tiene piel para pelar. ¿Te lo estás comiendo? No, no lo tires. No, no, no. Papotot, papotot. Así, muy bien. Es que no tiene ni pepita. Papotot. ¿Me lo das a mí? No, no. Papotot, papotot. A ver cómo te lo comes. ¿Cómo se lo come Marco? Mira, mira mamá, mira. Verde. Es verde, bravo, mami. Muy bien. ¿Puede ser la uva? Uva, sí. Payaso mío. Mirad lo que me espera por ahí. Choca. Choca, choca, fuerte. Choca.
¡Pah! Aquí, aquí. ¡Ja! ¡Puñito! ¡Pum! Marco, ¿dónde estás? Marco, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Vámonos! ¡Corre, vámonos! ¡Que vamos al parque! Ya está Marco apuntado en el colegio, chicos. Marco, ¿empiezas el cole? Vas a empezar el cole. ¿Quieres ir al cole? Mami, ¿quieres ir al cole? Sí. Al cole. Le ha molado el parque del cole, que es grande y súper chulo. Al cole, vamos, sí, en septiembre. Claro. Sí. Cole. Bueno, de hecho os voy a dejar ya en casa para que descanséis. Es broma, pero voy a dejar la cámara en casa porque nos vamos al parque y nos vamos a dar una vuelta súper grande por la urbanización. Vienen unos amigos a recogernos. Así que... no voy a coger la cámara conmigo porque ya sabéis, cuando hay gente que no quiere salir en los vídeos, prefiero ya ni llevar la cámara conmigo ni intentar sacarla. Ya estamos en casita, bichuchis, y este bebé no quiere entrar en casa. Marco, oye, vámonos. Venga, que hay que hacer pan. ¿Vamos a hacer pan? Gordi, vamos. No quiere. Hemos estado como 1 hora y media en el parque, o sea, y lo hemos disfrutado un montón. Un solecito y un calor, estaba en manga corta, no me lo puedo creer. Que parecía que hace verano, me daban ganas de ponerme pantalón corto. Marco, que me voy. ¿Vamos a ver a Dora? ¿Quieres ver a Dora? Está Dora ahí en el salón. Ven, vamos a ver a Dora. No viene. Dice que sí, pero no viene. Vámonos. Tengo unas heridas en los pies porque como he ido al cole, vestida, bueno, tenía el abrigo, no esto, pero vestida he ido así, ¿vale? Leggings con estas. Y... ¡ah, qué dolor, tío! Y me he hecho una herida en el dedo pequeño. Mira, esta es una ampolla. Porque claro, me he ido a andar hacia el parque, que es un montón de tiempo, o sea, es un camino bastante largo, ¿eh? Es un camino de, no sé, media horita andando. Y cuesta arriba y cuesta abajo y es súper, súper jodido el camino. Y claro, se me mueve mucho el pie en esas zapatillas y me he hecho herida. Jolín, me veo en la cámara ahora mismo. Bueno, está jodida la cámara. Me veo rubia y no me importa. Porque como no grabo esto, grabo así. Oye, pues no me molesta nada el pelo, ¿eh? Y es que me lo he lavado y no me lo he secado. Bueno, creo que lo he dicho antes. Pero... bueno, así ya no me gusta tanto. Era por las gafas de sol. Oh, Dios. Pero qué guarrada es esta, Marco. No, no, es que no quiero que me escupas. Qué asco. Venga, vámonos. Venga, ya que te he pillado, vamos. Vámonos. Corre, corre, vamos a ver a Dora. Ven, verás. Papá. ¡Ay! Uy, había un mosquito, ¿eh? Que quería entrar. Dile hola, papá. Ay, sí, no me ensuciéis otra vez las ventanas. Ay, que mi nena también quiere arriba. Sus, venga, Bumbo, sus. Hola. Vamos, nena. Vamos, nena. Estamos locos. Estamos locos. Uy. Llámale. La puerta viene por la puerta, no viene por la puerta. Mira, viene por aquí. Mira, que viene papá. Ay, ay, está ahí. Mira, uy, papá. Y mi niño, besito papá, mi niño, qué feliz que está. Está viendo papá.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Mi besito qué? ¡Uy, uy! ¿Quieres abrazo en tres? Mira, mira, mira. ¡Así! ¡Así! ¡Pichuchi! Mi niño. Y en cuatro, claro, mi nena. ¡Ay, mi nena! ¡Ay, mi nena! Que ella también quiere. ¡Estamos volviendo locos! Bueno, voy a cerrar aquí la ventana que no es para tanto. Y por cierto, ya tengo aquí preparado para hacer el pan. Bueno, ya he hecho una mezcla de ¿cómo se llama? De levadura con azúcar, con un poco de harina, pues para que se active y tal. Y nada, estoy esperando poner lo que falta de harina a la sal y estoy pensando de amasarlo con esto. Aunque no sé si os he contado alguna vez que como que tienes que estar pulsando todo el rato encima de él, como que no llega muy al fondo, entonces se queda la harina en el fondo del vaso y se, vamos, que se ha estropeado. Pero yo creo que sí que lo voy a amasar ahí porque paso de enguarrear todo porque tengo la cocina muy limpia. Así que nada, a ver qué tal me sale, a ver qué tal me sale el pan, Leonardo. Oye, ¿te has cortado el pelo? Sí. Estás muy guapo. Sí, te estabas peinando, ¿no? Te has quedado aplastado por el casco. No me lo he cortado por arriba. ¿Te quieres dejar largo? No. No, dice. Es que a mí me gusta cortito. Y a él a Bel le gusta hacerse unos tupés de esos 3 kilómetros. Ay, qué mocos tienes, no, por favor. Estoy con mi nene aquí que está cenando. Y acabamos de meter el pan en el horno. ¿A que sí, Pichuchi? A ver, ¿qué comes? Dile a los Pichuchis, ¿qué comes? Pescadito rebozado. Con brócoli, con patata. Hola. Hola. Di hola, Pichuchis. Di hola, Pichuchis. Es sala. No escuchará, es tenedor. 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 A ver cómo comes. A ver, ¿cómo come Marco? Es así. Así. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Qué bien come Marco, pescadito! En realidad es el pescado de anoche. Si me acuerdo, os voy a poner por aquí o por aquí una foto del platazo de ayer de pescado que se ha comido. Y por cierto, hice antes de ayer un cocido. Un cocido. La primera vez que hice cocido, ¿eh? La primera vez que hice cocido. Y salió riquísimo. Tengo que volver a hacerlo. Me encantó. Me super encantó. Y aquí está nuestro pan. Que de momento tiene buena pinta. A saber. Espero que crezca y que salga un rico pan. ¿Qué salen? Son los Pichuchis. ¿Qué? Pichuchis. Sí. Pichuchis. Sí. Mándales un besito. Mamá. Ay, qué dulce, mi niño. Brócoli. Brócoli, da, mami. Ah, bravo, mami, es brócoli. Yo la pata. Patata. La pata. Patata. La pata. Pescado. Oh. ¿Y brócoli? Hola. ¿Dónde está el brócoli? Aquí. Venga, come brócoli. ¿Qué? Come. Ole. Va con gurita el brócoli, mami. Cole. A ver, ¿cómo te comes el brócoli? Cole. A ver, Marco, con papá Marco, ya se veré. ¡Bravo! ¡Venga! ¡Qué rico! Como siempre que me olvido, nos cepillamos el pan y no os lo he enseñado. Este es el pan y salió bastante rico por dentro, está súper esponjoso, pero por fuera está muy duro, ¿vale? Y bueno, ¿nos hemos comido mitad? No, mitad no, esto. Y nos lo vamos a comer ahora con chistorrita, con hummus
Y con... Bueno, eso se lo va a comer papá, a mí no me gusta. Con un poco de moho. ¿Qué como? Un poco de moho. Que a mí el moho no me gusta. El moho para las paredes. Y nada. Estoy muy cansada y me pican mucho los ojos porque llevo las lentillas casi todo el día y me pica un montón, pero ya que vamos a ver una peli ahora no las voy a quitar. Oh, ni de coña, vamos. No es muy fuerte este, ¿Qué dices? No, no es por fuerte, no puedo comer eso. No, Claro. que no, que no, ni no. Que no está Que no, bueno. que no. Que no. Chin chin pichuchas. Buenas noches. Os mando un besito grande.